No siguiente vídeo, íbamos a explicar cómo hacer una reserva de un ejemplar en Koja. Cuando un usuario está interesado en un ejemplar que está prestado, podemos hacer una reserva sobre dicho ejemplar con fin de ponerlo a disposición de ese nuevo usuario o antes posible. Lo primero que debemos hacer es acceder a intranet de Koja e introducir o nuestro nombre de usuario y contraseñal. Una vez dentro, el proceso de reserva puede hacerse de dos formas diferentes, dentro del registro bibliográfico o bien dentro de la ficha de usuario. Para hacer la reserva dentro del registro bibliográfico, lo primero que podemos hacer es buscar en el catálogo ese registro que deseamos reservar. Podemos hacer una busca simple dentro del cuadro de la parte superior de la pantalla, premiendo en buscar en el catálogo e introduciendo termos por los que queremos hacer la busca. O bien una busca avanzada, premiendo en busca avanzada del menú de la pantalla inicio o una parte superior, buscar busca avanzada. Introducimos o código de barras o termos por los que queremos hacer la busca y prememos en buscar. Dos resultados que nos damos al sistema, localizamos o que queremos reservar, en este caso la Casa de los Inventos. Como podemos ver en la columna Localización, que aparece a derecha, infórmanos que este ejemplar está en préstamo. Co cal podemos proceder a hacer la reserva. Premendo sobre él, accedemos a su detalle. Y a continuación podemos premer en Hacer reserva. Introducimos el número de carnet o lector o lectora para lo que queremos hacer la reserva o bien parte de su nombre y apellidos. A continuación, vamos a esa pantalla Reservar en o título del libro que queremos reservar. Seleccionamos o ítem que queremos reservar en la columna que aparece situada en la parte inferior de la pantalla. E pulsamos en Hacer reserva. O sistema registró a reserva e amosa a información que hay reservas existentes para este registro. En este caso, solo hay una. Para hacer la reserva dentro de la ficha de usuario, lo primero que precisamos es localizar el usuario que queremos realizar la reserva. Podemos buscarlo premiendo en Usuarios, del menú de pantalla Inicio, o bien en la parte superior Usuarios. Introduciremos el número de carné o bien o su nombre y apellidos. E prememos en Buscar. Accedemos al usuario que queremos hacer la reserva y una vez dentro de su ficha, prememos en Buscar para reservar. Ábrese una pantalla de busca avanzada donde realizamos a busca do registro ven por código de barras, por título, autor o cualquier otro dato identificativo. En este caso, íbamos buscar por lo código de barras. E prememos en Buscar. A continuación, prememos en Reservar elegiendo a opción Hacer reserva para Anxo González o nombre de usuario o que queremos hacer a reserva. Ahora ya nos aparece a pantalla reservar con registro elegido y los datos de la misma. Si nos fijamos, en este caso aparecen tres ejemplares del mismo registro bibliográfico. Los que en la columna reserva aparecen marcados en vermelho no están prestados, con lo cual no se pueden reservar. Así, tenemos que seleccionar o ítem que está prestado y que permite a su reserva y premer en Hacer reserva. O sistema registró a reserva e amosa na pantalla a información actualizada. Na columna Prioridade, Anxo González aparece con número 2. Isto quiere decir que previa a su reserva, sobre este mismo ítem xa se fixera otra a nombre de Sarai González. Se prememos no nombre de usuario, Anxo González, o sistema lévanos a su ficha e facendo clic en Préstamo e a continuación en Reservas, podemos ver las reservas que tiene este usuario. Para hacer la devolución del ejemplar que estaba reservado por otro usuario, podemos acceder desde el cuadro superior de la pantalla, premiendo en Devolución, introduciendo código de barras o bien desde el menú Circulación, y a continuación premiendo en Devolución. Introducimos el código de barras y prememos en Enviar. Como vemos, el sistema amosa una mensaje de reserva encontrada
O bibliotecario debe confirmar dita mensaxe para que o estado do ítem pase á en espera. E xa quedará disponible na biblioteca para o novo usuario.